explain how to turn a stick figure into a fleshy figure. Un monigote de palotes. Un monigote que parezca de carne y hueso. So, the first thing we need is a stick figure, a classical stick figure. For example, yes. Yo no le he puesto la pierna tan gordita. These are probably
Angels are little round balloons. And feet are triangular balloons. The palm of the hand is another round balloon. Here. And fingers are sausages. Neck. The neck is another short sausage bone. Okay. And what is this? A man or a woman? Into a woman, into a girl. Because this very thin waist suggests me more a girl than a boy. So we need two round balloons for the breasts. Okay, not teeth, the complete breasts. De contour line. Ahora viene la línea de contorno, Alberto. Pero una mujer tiene la parte tan maestro para que lleva guapo lo pone aquí. Ahora vamos repasando el sistema básico según nos convenga. Le falta el circulito. Vamos ahí. ¿Veis lo único de esto? ¡Mira! A mí no me enseñes. Mira. ¿Tú ves lo único que mientras yo estoy explicando, vosotros estáis discutiendo ya casi a gritos sobre yo qué sé? Os lo tengo que decir, Jorge, me lo va a discutir también, ¿qué soy yo? Es que no lo veo nada más. Vosotros comprendéis que estáis abusando, ¿no? De mi confianza o de mi paciencia. Pero que no te pienso gritar, ni te pienso poner un parte. Os vais a portar bien porque sois personas y sabéis cómo comportaros, simplemente. La vida tendría que traer situaciones como esta que me estáis diciendo a mi vivir. Que queráis explicarle a una serie de trabajadores o a alumnos, si alguno de vosotros acaba siendo profesor, o compañeros de trabajo en una reunión de, no sé, para poderse recordar para algo, bueno, que vosotros estáis explicando algo en un PowerPoint y vuestro compañero toca unos bolas. Como veis, no voy repasando exactamente el contorno de los globos, sino que ensancho por donde yo sé que hay que ensanchar. Me como por donde yo sé que tengo que comerme. Pero yo no te estoy diciendo, maestro. ¿Eh? ¿Cómo me va a poner un globo aquí a mí? Que no te lo va a poner, que no te lo va a dibujar, porque no te lo va a poner. Estamos diseñando un cuerpo humano. ¿Un cuerpo? No, un disfraz para tu ponerte. Diseñando un cuerpo humano. Os estoy dando una técnica para que seáis capaces de llegar de monigote. Primero pongáis una postura correcta de monigote y después lo convirtáis en algo que parezca de carne y hueso. Es una mujer, Vicky, te puedes decir. Es una mitad.
lo que no necesito. A ver, para que se vea bien. Thank you.
Yo sí, que te haya ayudado, que si no se ofenden. ¿Hombre?